Después del primer título obtenido por los Tigres de Aragua en 1972, el entusiasmo se apoderó de la escuadra felina. En la temporada 73-74, los Tigres clasifican a la semifinal en el tercer lugar, a solo un partido de diferencia de los líderes, La Guaira y Zulia. Pero la final no llegaría. Una huelga de peloteros echó por la borda la celebración de la postemporada, dejando a la afición tigrera sin la posibilidad de recuperar el campeonato. Sin embargo, con los ánimos encendidos y el profesionalismo que los ha caracterizado, los Tigres saltan al terreno nuevamente. Dirigidos por el manager dominicano Osvaldo Virgil, los Tigres de Aragua conquistan el campeonato en la temporada 74-75 y, para alegría de sus fanáticos, revalidaron el título en la siguiente campaña. Son tres los campeonatos ganados por el equipo felino en apenas 11 temporadas dentro de la Liga de Béisbol Profesional Venezolano. La renovación de la plantilla de peloteros, el reacondicionamiento del estadio y reavivar el espíritu de la fanaticada aragüeña eran los objetivos a lograr. Los Tigres han evolucionado, los Tigres se comportan como una verdadera estructura organizativa, se comportan como lo que son, una organización que deja mucho dentro de la comunidad. Nosotros logramos cambiar un poquito la política del equipo, darle más chance a los jóvenes, hacer un trabajo en profundidad de la liga paralela, que es donde viene la generación de relevo, y eso es lo que creo yo que ha sido parte del éxito de este conjunto. Por una vez que el equipo comienza a resurgir, comienzan a incorporarse nombres de jugadores venezolanos que poco a poco se van convirtiendo en estrellas en esta organización, pues comienza a generar un entusiasmo y un fanatismo que a veces va más allá de... se exacerba, de verdad, que hay momentos en los cuales la gente pierde las perspectivas en ese aspecto. Y si tienes un equipo que está haciendo las cosas bien, obviamente ese equipo te va a arrastrar gente al terreno, a las tribunas. Y la presencia de los fanáticos en la tribuna tiene que influir de alguna manera en lo que hacen los jugadores en el campo. La nueva visión de la organización y el apoyo creciente de los fanáticos anunciaban que la llegada del siglo XXI traería éxitos para el equipo y para toda la región. En la temporada 2001-2002, los Tigres de Aragua sorprenden y avanzan a la final para enfrentarse a los Navegantes del Magallanes, equipo que figuraba como favorito para ganar ese campeonato. En el segundo juego, los Tigres igualan la final contra el Magallanes. Los fanáticos de ambas novenas mantienen sus esperanzas, aumentando la rivalidad. Desde el año 2001, cuando fuimos a esa final con el equipo de Magallanes, empezó realmente ese crecimiento, una gran fanaticada y de rivalidad, y que realmente es de vieja data, porque existe entre el estado de Aragua y Carabobo siempre aquello que surgió con el básquet, esa rivalidad. Yo recuerdo que mis padres iban a los juegos entre Carabobo y Aragua en básquetbol. Entonces, esto me recuerda mucho esa rivalidad que había en aquella época. Y es muy propicio en esta época que salgan dos equipos que tenga una rivalidad de este tipo, ya que no solamente hay un Caracas Magallanes, sino que existe en el centro del país un Tigres Magallanes. Una de las cosas que me llama mucho la atención, que juguemos aquí en Maracay, juguemos en Valencia, siempre van a haber tigreros y magallaneros. De verdad que esos fanáticos son a muerte, vamos a decirlo de esa manera. En la temporada 2001-2002, luego de una disputada final entre Tigres y Magallanes, los aragüeños quedarían como subcampeones. Pero sus peloteros dominaron los galardones de ese campeonato. Pedro Castellano, Miguel Cabrera y Juan Rivera se llevaron el guante de oro como reconocimiento a su labor defensiva. En términos deportivos, el equipo viene cosechando triunfos, y cosechando triunfos en base a jugadores bastante jóvenes que en teoría deben crecer mucho. Deben ser una referencia nacional, porque así lo ha sido su proyección en los últimos años. Los Miguel Cabrera, los Víctor Moreno, los Bazardo, y para de contar, Romero, toda esa cantidad de muchachos son producto de ese desarrollo que nosotros hemos tenido. Y esa referencia hay que hacerles la Liga de Desarrollo. De ahí vinimos, de ahí salió, mira, Miguel Cabrera, salió Rubén Salazar, está Alex Romero, mira, el resto del grupo que tenemos aquí ahora mismo.
esta brillante generación de relevo se unió a los experimentados Juan Carlos Pulido, Alex Delgado y Eduardo Ríos para continuar luchando por obtener un nuevo título de campeón. El recién llegado manager Buddy Bailey sería el encargado de dirigirlos. La temporada 2003-2004 arrancaría exitosamente para los Tigres de Aragua. Se había logrado conformar un buen equipo que tendría la fuerza necesaria para llevar a los aragüeños a la postemporada. El excelente desempeño del pitcher Francisco Buto fue clave para la clasificación de los bengalíes a la semifinal. Pero un inesperado suceso complicó el panorama. Algunos de los principales jugadores del equipo sufrieron un accidente de tránsito que les ocasionó fuertes lesiones. Sin embargo, los Tigres de Aragua saldrían adelante, obteniendo el pase a la final junto a Caribes de Oriente. En el primer juego, el equipo tigrero ganó 6-3. A pesar de haber perdido los dos juegos siguientes, los Tigres logran empatar. Con las acciones niveladas a 2 triunfos, el quinto partido era vital para ambas novenas. Luego de un juego muy reñido, los Tigres vencen a los Caribes 1-0. La prensa reseñaría: Aragua venció a Oriente 1-0 y está a un triunfo del título. Tigres enfurecidos. Decididos a ganar, los Tigres se enfrentaron a los Caribes una vez más en un sexto juego, cargado de intensas emociones para la fanaticada aragüeña. La actuación de Miguel Cabrera fue clave. El joven pelotero, quien había estado apagado durante toda la serie, despertó en el momento oportuno para exhibir su enorme talento. Lanzamiento quebrado y todo. Hacia el centro, allá va rápidamente el center field, a toda carrera, sigue atrás, se va. Y la botó. Y viene por tercera base, dándole la vuelta al cuadro, amigos. 2 jonrones conectados por Cabrera en el cuarto y en el sexto inning llevaron a los Tigres a titularse campeones de la temporada 2003-2004, luego de 28 años de sequía. Llegó Miguel Cabrera al equipo de los Tigres del Agua, que era lo que necesitaba el equipo de los Tigres, un líder. Y de que Miguel está, tú lo puedes notar, de que Miguel está con los Tigres de Aragua, el equipo ha clasificado y ha sido subcampeón 2 veces y 2 veces ha sido campeón. Y eso es lo que necesita una divisa, un líder. Ojalá el líder no lo perdamos. Los Tigres del nuevo milenio tienen dentro de sus filas a una nueva estrella. El joven Miguel Cabrera ocuparía el lugar que dejó David Concepción años atrás. La fanaticada aragüeña afianza sus esperanzas en Miguel Cabrera como la nueva figura de los Tigres. Sentir el apoyo de ellos, sentir el gran apoyo que lo hemos sentido en todos los juegos, y eso es uno de lo que le pedimos nosotros, apoyo, y que nos apoyen en cualquier momento, en cualquier momento difícil, en cualquier momento que estemos nosotros caídos, para nosotros levantarnos como un buen equipo. En Aragua se respiraba una atmósfera de triunfo. La afición esperaba ansiosamente el inicio de la temporada 2004-2005, con la esperanza de que los Tigres alcanzaran el bicampeonato. Pero eso es lo que tratamos de nosotros, de mantener esa relación con el público, tratar de hacer un buen espectáculo, dar el 100% para que ellos estén felices. Gracias a Dios ellos están viniendo al estadio a apoyarnos, y eso para nosotros es buenísimo, ¿no? Que sentir el apoyo del público, es importante. Porque la fanaticada en las buenas y en las malas siempre han estado ahí, siempre han dado ese calor humano que tienen ellos para que uno, el pelotero, se sienta con mucho ánimo de seguir adelante, así esté bien o esté mal. Y de verdad muy contento de la fanaticada de los Tigres. Una vez más, bajo la dirección de Buddy Bailey, los Tigres cierran la ronda eliminatoria con un balance de 31 juegos ganados y 31 perdidos. Y arrancan la postemporada con 7 victorias seguidas. Luego de obtener un récord de 11-5, avanzan a la final por tercera vez consecutiva para enfrentarse a los Leones del Caracas. Los Tigres dieron lo mejor de sí en una final cargada de emociones. El momento de la verdad. Es la hora del séptimo y decisivo juego de esta final entre Caracas y Aragua.
La final llega a su última parada, el séptimo juego. El Caracas por su primer título en los últimos 10 años y los Tigres por el segundo sucesivo. Finalizando el cuarto inning, la pizarra marcaba 7-6 a favor de los Tigres. Una leve ventaja que mantenía encendida a la fanaticada de ambos bandos. Y el José Pérez Colmenares se estremeció. En el noveno inning, a solo un out de que los Tigres lograran el ansiado triunfo, su relevista Francisco Buzó ponchó al grande liga caraquista Bob Abreu, convirtiendo a los Tigres de Aragua en campeones de la Liga Profesional de Béisbol Venezolano por segunda vez consecutiva. La actuación de los Tigres de Aragua en el nuevo milenio traería importantes repercusiones para el béisbol aragüeño. Las victorias consecutivas del equipo felino en el 2004 y 2005 prepararon el terreno para que la edición número 47 de la Serie del Caribe se celebrara en casa. Las ciudades de Maracay y Valencia se convirtieron en la sede para la celebración de este clásico campeonato beisbolístico. La Serie del Caribe se ha realizado año tras año entre los países que integran la Confederación del Caribe: México, República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela. A esta edición de la Serie del Caribe la precedió una disputada final de campeonato entre los Tigres de Aragua y los Leones del Caracas, en donde se definiría el representante de Venezuela en la serie. El equipo aragüeño quedó como subcampeón de la temporada 2005-2006. Sin embargo, la tristeza duraría poco. La fanaticada de los Tigres consolaría sus ánimos acudiendo masivamente al estadio José Pérez Colmenares. Y es que por primera vez se celebraba en Maracay una Serie del Caribe. La asistencia al estadio no habría sido en vano. Luego de 6 reñidos y emocionantísimos encuentros, la selección de Venezuela, reforzada por los tigreros Luis Rodríguez y Víctor Moreno, se tituló campeona invicta de la Serie del Caribe 2006. Los Tigres del nuevo milenio, con su esfuerzo y constancia, retomaron la senda victoriosa trazada por los grandes jugadores de sus inicios: Roberto Muñoz, Teolindo Acosta y David Concepción. La conquista de 3 campeonatos en sus primeros 11 años de existencia le otorgó al equipo el coraje necesario para seguir su carrera en el béisbol profesional venezolano. Ahora, con el impulso de sus jóvenes figuras, los Tigres de Aragua han logrado obtener, en la última década, 2 títulos y 2 subcampeonatos. Apoyado siempre por su fiel fanaticada, quienes, temporada tras temporada, han alentado al equipo a continuar reconquistando el home.